Pues nada, ya vamos a coger el avión. ¡Qué emoción! Martina está muy emocionada, ¿verdad? Bueno, pues nada más entrar, os enseño la habitación. Okay. Tenemos... vais a flipar con la pedazo de oferta que acabo de encontrar. Mirad, los vestidos de princesa. ¿Quién vas a conocer ahora? Suelta mía también, ¿eh? Sí, ahora no, que si no se lanza. ¡Hola, qué guay! ¿Y te va a firmar? ¿Y tú mía? ¿Quieres a Mickey? A Mickey Minnie le gusta muchísimo. Sí. Sí, tiene ahí. Así que mira, íbamos a ir para el parque y no lo hemos encontrado el hotel, así que perfecto. Estoy enfocando la de atrás en vez de vosotras. Ahí. ¿Y esta dónde va? ¿Voy con Mickey? No. Con Martina. El móvil. Espera, que le voy a hacer un... Buenos días, cutuplatillas, que no os había dicho nada. Bueno, ya estamos por aquí, por Disney, y vamos hoy a entrar al parque de Disney Studios, que hasta hoy no hemos entrado. Y como también nos quedan atracciones de allí que nos quedaron la última vez por ver y por montarnos. Y mirad qué guay. Llevo esta camiseta. Y Martina va igual. ¡Mira! Se ha caído, se ha hecho una, bueno, pupa, no, una raspeña. Y Mía vuelve a ir de Blancanieves. Sí. Para ir todas a juego, menos yo. Para luego hacernos una fotito chula. ¿Verdad, Mínica? ¿Tú no? Yo no, no voy de Blancanieves. Pues vas de príncipe. Voy de príncipe. Martina ya está perfecta, o sea, no vomita, está genial, genial, genial. Y bueno, como bien os ha dicho Tamara, hoy en vez de ir por ese camino, vamos por este. Seguramente acabaremos de... Sí, evidentemente. Vamos a... Uy, vaya pelico. Ahí. Va, esto no tiene solución. Bueno, seguramente eso. Vamos a pasar aquí la mañana y a lo mejor luego por la tarde nos vamos para el otro. En realidad de aquí nos quedan 4 atracciones por ver. Y yo alguna de ellas no me voy a poder montar. Porque estoy en la mayoría. Pero bueno. No pasa nada. Ven, Martín, ven, ven. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Paso? Pasa, pasa. ¡Vamos, gorda! Adiós. La gente habla español y lo habla decentemente. Es más, en este caso, nuestro hombre lo va muy bien, pero ayer a lo mejor, pagando una cosa, en vez de decir, oye, la ha denegado o cosas así, ha dicho, no funciona. Nos dijo, no funciona la tarjeta. Sí. Y fue un poco extraño. Mola, mola porque todo el mundo con una sonrisa se intentan esforzar lo máximo posible. Por ejemplo, ayer el chico que nos atendió aquí a la hora de la comida, que comimos, como dijimos, la dama y el vagabundo, no sabía español y decía French, Italy, English, sí, German. Vamos, sabía todos los idiomas menos español. Y digo español y me dijo. Oh, como un Dios mío, dice. Sí. Me dijo, no te preocupes que hablamos en el lenguaje de signos. Y súper majo, súper simpático. Sí. Además, luego nos hacía falta un refresco y le dije a un chico, oye, para un refresco tengo que esperar la cola. Y el hombre hizo todo lo posible para traérmelo él sin esperar la cola. Así que, fantástico. Los franceses super en majo. Disney, súper majos. Como ya sabéis, estos vlogs os estamos metiendo todos los días, seguramente en uno o dos vlogs. Sí. Y en Francia sí nos pararemos un poquito más y enseñaremos más cosas. Claro, porque en Francia es la primera vez que estamos y queremos disfrutar, ¿no? Es una experiencia increíble. Claro, también. Para nosotros también. Y cuando entras por esto que está lleno de restaurantes. Sí, de tiendas. Y de tiendas. Más o menos, o sea, aunque veis mucha tienda, casi todas las tiendas tienen lo mismo. Exceptúan a lo mejor un peluche, un muñeco, una figura. Solo se diferencia mucho entre sí las que solo tienen ropa y las que tienen peluches y demás. Es la mayor diferencia. Pero más o menos todas tienen lo mismo, más o menos. Venga, ahí veis Hollywood, ahí veis Walt Disney con Mickey.
El estudio es un parque bonito, pero papá, para... Papá, papá, que te está enseñando. Que te está... Hola, papá, hola. Papá. Dime, dime, gorda. ¿Y ese flet hacia esas flores? Es un parque bonito. Sí, es verdad que parece un parque que no está como terminado, pero sí es bastante bonito. Mira, el de este de fantasía, y ahí arriba está Peter Pan, Campanilla y Wendy. Qué bonito. Nunca he visto. Hay un peluche con sus fletillas. Hay un peluche que yo no sé si me lo llevaré, que es Nana, de Peter Pan. Es súper bonito, de verdad. Podría ir más mona y va ideal. Mirad, mirad. Está para comérsela. ¡Vamos, mía! ¡Mía, que entra papa! ¡Corre! 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 Sí. Primero, vio el paisaje abajo. Ahí añadí alguna figura o roca. En el siguiente, las flores. Y arriba del tono lo vemos, pues serán personajes. Sí. Gira, ahí. ¿Listo? Espera, quédate aquí, no te me muevas, hijo. A ver, mía. Venga, mi Nico. Mira, mira la tele. Mira. ¿El coco? El coco antiguo. ¿Te gusta? Está flipando. No cierra, no pestañea. Cela commence à violer préhistorique en France. Visiblement, cet artiste des cavernes tentait de réaliser le miracle de l'animation. Prácticamente en la proyección que acabamos de ver nos han estado explicando cómo es la vida de un dibujo animado, por así decirlo, y nos han estado poniendo una recopilación. En una primera sala te ponen una recopilación de tus películas Disney con canciones. Solo han puesto una en español, que es la de Toy Story. Y luego nos han enseñado cómo es un dibujo, cómo lo diseñan, cómo lo piensan, y nos han explicado la historia muy chula de Mushu, de Mulan. Está genial. Y estamos enfrente de un cuadro de cómo iban a ser... Sí. Cómo iban a ser al principio los 7 enanitos, que mirar cómo iban a ser, y cómo al final, tras bocetos, acabaron siendo. Así que lo que cambia la historia. Ah, este está embarazado, dice Martina. Bueno, coquetillas, estamos en la forma de Yasmín. Yasmín. Estamos en Aladín, aunque no se me vea. Y mamá, no se apunta, no sabe si me toca. Va a ser así. Así sí. ¡Dale! ¿A que sí, papá? Mamá está esperando, hija. Bueno, mamá está esperando que se va a voltar, pero yo no puedo porque voy a estar bien. Bueno, vale. Vamos, nos vemos. Chao, chao. Espero que les guste este video. ¿Quién es, Marti? ¿Y tú, Mía, te gusta? Nos mareamos. ¿Pero te como, gorda? ¡Rápido! ¡Wow, chicas! ¡Esto va súper rápido! ¡Wow, chicas! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mira, mirad ahí el genio. ¡Wow! ¿Dónde nos vamos a montar? ¡Ah, qué guay! ¡Mamá! Mira, papá, nos espera ahí que Mía está dormidita. Mía se ha quedado dormida. Uy, me enfoca. Se ha quedado dormida, ¿verdad? Venga, mi amor, vamos a avanzar. Martina, qué mareo, ¿no? La Johnny está allí. ¡Corre, corre! ¡No, hay que ponerse el cinturón! Chicas, ¿y quieren ese coche? Tendrán que correr, venga, corre, 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 corre. Sí. Aquí está Mate y Rayo McQueen. No lo montamos el año pasado, ni siquiera la vi yo creo el año pasado. Y ahora el rollo taza da un poquito de vueltas. ¡Dale! ¡Dímale!
De Italia ya. A ver, es una atracción infantil, ¿vale? Va un poquito lenta, la verdad. Pero bueno. Que mamá se puede montar en pocas cosas. Está mareado, dice. Bueno, pues chupetillos, nos vamos a montar en la de Ratatouille, que por lo visto está genial. Cuatro. Tres y medio. Tenemos aquí la de Ratatouille, pero justo, no sé si lo recordáis, se rompió cuando se iba a montar. Y ahora sí, es verdad que no teníamos papá, pero como no teníamos más tiempo, pues nos fuimos a casa. Sí, mira. Hoy no montamos. Tenemos muchas ganas porque el principio de lo que vimos moló mucho. Sí, caíamos desde el techo y ahí se paró. Era como si tú fueses al ratón y te iban dando escobazos y molaba un montón. Para allá, para allá. Me voy a leer el menú. Mira, Martín. ¿A que no? ¿Es habité por el dinero? Yes, but what about here? Huh? Por la otra idea. ¿Coco va? No. A simple omelet? Mm. Too simple. No, no, champán. ¿Te ha gustado? ¿Mucho? Es divertido, ¿eh? Las atracciones más chulas de Disney. Ha tenido un efecto de que abrieron una botella de champán y te mojaban. Otro que la cocina olía a comida, de verdad, dentro de la atracción. ¿Y otro que era? El fuego. El fuego que te calentaba, de repente. Así que, guau, super guay. Atracción de Aerosmith. No creo que vaya a poder grabar nada por dentro, evidentemente. Pero parece ser que por lo que me enseñó ayer Tamara, es una montaña rusa donde te van poniendo música de los Mii. Además, por la espera, tenemos un museo de firmas, discos, chaquetas. Es increíble, Bueno, estamos como en un estudio de grabación, ¿eh? Música de la nueva atracción que vous allez être parmi les premiers à découvrir. Bueno, vamos a la atracción es buenísima, es extrema. La música sale de unos altavoces que hay en los lados del asiento, así que es brutal. Es sencillamente junto al Hyper Space Mountain. Lo mejor. Creo que es de un... Bueno, es un tren, pero no es un tren. Y nos están siendo decorados y escenarios. Ahí nos ponen las imágenes. Vamos a hacer los efectos. Con el special effects set. This is a dangerous environment. Then you have to stay seated to keep your antenna inside the tram. Thank you. Estamos en una atracción súper chula. Bueno, que es como una especie de tren en el que vas paseando y te van enseñando cómo se hacen los efectos especiales de las películas. ¿Y veis? Esto es... ¡Oh, Julia! Mira, Julia. Фильмы как
которую участвовали в съемке. Sí, el taxi. Tiene un alma tan. ¿Qué busca? Офигеть, настоящий. Bueno, ya nuestro último día en Disney, bueno, nuestro último día entero. Que dormimos aquí. Sí. Porque mañana estamos por la mañana aquí, pero dormimos en Parita. Sí. Y bueno, pues nada, vamos a entrar ahora al parque. En realidad, ayer acabamos de ver el Disney Studios y de aquí nos quedan dos atracciones prácticamente. Sí. Así que repetiremos algunas que nos han gustado. Y a lo mejor vemos algún espectáculo, no sé. Sí, sí. También tenemos que ver las carrozas. Sí, hoy vemos carrozas. Ayer también vimos el castillo, lo de la iluminación. Por la noche. Lo de la noche. Pero se me olvidó la cámara en el hotel. La verdad es que es porque eso que... Porque volvimos al hotel. Sí. Porque yo me encontraba indispuesto, estuvimos unas dos o tres horitas y luego volvimos a venir. Y también se aprovecharon las niñas para dormir la siesta. Pero es lo que os comentaba. Que Martina, que es que estamos súper desconectados, estamos disfrutando muchísimo del viaje, pero o sea, nos estamos olvidando de la cámara porque como es un viaje que hicimos el año pasado, donde los vídeos del año pasado pues os explicábamos todo súper detalladamente, os dábamos tips para pues para comer aquí en Disney, de cómo pasar la estancia aquí, de cosas que ver, nuestros imprescindibles y todo ese tipo de cosas, pues es como que no queríamos tampoco repetir otra vez los mismos vídeos y que fuese cansino para aquellas personas que lo habían visto ya, y para las que no lo habéis visto, pues os lo dejaré por las etiquetas o por la cajita de información para que veáis esos vídeos, porque son súper bonitos. Vamos a hacer pues eso, como un pequeño resumen del viaje en Disney, también para tener este pequeño recuerdo, pero no está los cuatro días todo el rato con la cámara en mano, así que nada. Mira, os saludan por ahí atrás. Mirad qué chulo. De Jessie y de Woody. Moran un montón. Y ahí está muñeca. Sí, Jessie. Súper chula, ¿verdad? Oye, chupete no, ¿eh? A ver, Martín. ¡Ay, charco, 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 charco! Muy bien, hija. ¿Bailamos? Venga. Te está rechazando. Sí, ¡ay, socorro! Vamos a nuestra atracción super favorita. ¿Y esa es tu favorita? Mira, ahí va Bella de incógnito. Y así escondidas van. Sí, van súper escondidas y no las pueden ni parar. ¿Sabes? Bueno, y mientras hemos dejado a mamá en una cola, la de Tiana, vamos nosotros a ver a Peter Pan y Wendy, que están aquí al lado y que teníamos ahora. Mirad, ahí los tenéis atrás. Martí, ¿sabes quiénes son? No hemos visto su peli, ¿a que no? Luego la vemos, ¿vale? ¿Qué te pasa, hija? ¿Te gusta el vestido? Venga. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martí? Espera, gordita. Bueno, ya hemos hecho la firma de Wendy y Peter. Ay, no he visto la firma. A ver, mía. A ver.
Joder, arriba mía. Martí, se va el carro. Déjame. Y ahora estamos a nada de Diana, a tres personas. De Diana y el príncipe Naven o algo así. Y Mía, la cosa es que Mía con el cuaderno. Me han hecho control. Mía, que tienen firmas chulas en realidad. Mira, Miki, Perla. Blancanieves. Oye, ¿y te ha soltado Susi? Te la ha soltado. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, princesa? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oh, hola! ¿Qué tal, princesa? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Y de dónde vienes, Martina? De casa. ¿De casa? Dime, ¿conoces la historia de Tiana y el sapo? ¿Has visto la película o no la habéis visto? Sí. ¿Sí? ¿Habéis visto la película? Fue su primera película de Disney que vio. ¿Les hacemos una foto? Venga. Perfecto. Sonríe, Martí. ¡Patata! Ahí van mis tres chicas. ¿Nana? ¡Wendy! ¡Hola! No sé ni a dónde enfocar. Menos. Normal, así. Bueno, estamos comiendo en el restaurante de la Dama y el Vagabundo. Mira el decorado. Y mirad, son pizzas en forma de Mickey. Sí, el decorado es súper bonito, mira. Súper chulo. Muy, muy bonito el restaurante. Y nada, este es uno de los restaurantes más baratitos porque el menú sale entre 12, 13, 14 euros. Sí, el de niños... Depende, ¿no? Y el de niños 8 euros. 8, 9. Entonces, bueno, está bien. ¿No, Mía? ¿Está bueno? Bueno, mamá. Vamos a ver un personaje que el año pasado no pudimos ver. Bella. Bueno, Diana tampoco la vimos. No, es verdad. Sí, Diana sí. La hemos visto antes, pero el año pasado no. Pero el año pasado no. Y vamos a ver ahora a... Bella. ¿Y la vas a decir hola? ¿Vas a hablar o te vas a quedar mudita? Bueno, pero no te voy a decir a Bella. Oye, señora, coja usted eso. Trae, a papá. ¿Eh? Mira. Coge la silla. No vuelvo. Ay, qué guapa. ¿Te vas a hacer una foto ahora, Martina? ¡Oh, qué bonita! Bueno, me acabo de montar en esta atracción
Y aunque parecía fuerte, he de decir que es flojilla, ¿eh? O sea, no es Big Thunder o algo de eso se llama, es bastante flojita. Entonces, bueno, es una decepción, si es, siempre es mucha espera, tanto si tienes Fast Pass como si esperas cola, pero... Espera. Y vamos. Venga, Marti. Venga. Hola. Hola, buenas. Esquía. Je sais pas. Ah. Non, ça va. Juste si la tête cassée et la hanche, tu peux rien dire, mais sinon. Quoi? C'est un peu fort, hein? Oui, il y a la tête, elle est quand même la tête, elle est. Ok, regardez ici. Regarde ici princesse, coucou. Mira ici princesse. Perfecto. Súper bonito. Wendy. A mí me encanta el peluche, es súper, súper bonito. Para los que seáis fans de... o os guste mucho Peter Pan, es que yo, sabréis quién es Nana. Mí, ¿eh? No, es nuevo de este año ese peluche. Hay varios nuevos de este año de peluches. Venga, chicas. Nos vamos. Os ha pesado más, Martina. Vamos a dejar las maletas aquí, en consigno. Hola, hola. ¿Llegada o salida? Salida. Y así nos podemos ir al parque este ratito, no, sin estar en la maleta, ¿no? Sí.
Bueno, cuchufletillas, vamos a pasar nuestras últimas horas en Disneyland París. Y después nos vamos a París. Hemos entrado a un sitio donde... A una oficina de información de turismo donde te venden pues esas excursiones, subir a la Torre Eiffel y tal. Hemos tenido una mala suerte increíble. O sea, ya sabéis que tenemos contratado el viaje desde enero, febrero, no me acuerdo exactamente, pero desde hace un montón de tiempo. Y resulta que, claro, que no sabíamos ni que había mundial. Encima... Bueno, eso sabíamos, pero yo no sabía que iba a ganar. Yo no me acordaba de que la final, yo no sabía que la final justo iba a caer en ese día. Ah, yo tampoco, pero bueno, sabíamos que había mundial. Encima, Francia está en la final y mañana y hoy cierran la Torre Eiffel. Así que no vamos a poder subir. Lo que os íbamos contando, que hemos pasado el arco de seguridad, que hoy y mañana... Está cerrada. ¿Hoy porque es el día de la comunidad o algo así? No, de la nación. ¿De la nación, no? De la nación o algo hoy, así. Hoy es un día así importante y la cierran. Y mañana porque como a las 5 de la tarde se juega la final... Pues hay mucho protocolo de seguridad y aquí como ha habido atentados y tal, pues a Johnny le daba un poquito de respeto el tema de que el de que yo le decía a Tamara, digo, final. No lo he comentado en cámara, pero os lo prometo que lo hicimos y ya verás cómo llegue Francia a la final o gane y tal, por lo menos por allí para desplazarnos, pero bueno, bueno. Ojalá tengan suerte, o bueno, ellos que sí, o que Francia, nos ha tocado y ya está. Bueno, cuchufletillas, se nota que hoy hay fiesta aquí, o vamos, o que es sábado, porque hay muchísima gente, pero unas colas impresionantes. O sea, en estos días que llevamos aquí, que es julio, no habíamos visto tantísimas colas como hoy. Así que nada, hemos pensado dar una vueltecita por aquí, a ver si vemos algún personaje que nos firme, y vamos a comer y ya nos vamos a ir. Así que nada. Toma, que tienes que abrírselo. Te está diciendo que se lo abras. Bueno, cuchufletillas, vamos a despedirnos ya de aquí de Disney y de los blogs. De hecho, sí, enfoca más parte, vas a ver el castillo alejándose. Sí. Nos hemos estado haciendo fotitos. Hemos estado dando una vuelta, hemos comido ya aquí, para irnos ya a París. Y nada, ahora vienen ya los de París, que son los próximos que veréis, que espero que también os gusten un montón, espero que este os haya gustado. Que van a empezar justo, nada más dejaros en exportar, salimos del parque y los empezamos. Sí. Y nada, pues eso, espero que os haya gustado muchísimo el vlog de Disney. Si es así, suscribiros, darle a like y todo ese tipo de cosas. A ver, y si no os ha gustado, si habéis llegado hasta este momento, suscribiros igual, si no estáis suscritos, y darle a like. Que es gratis, es gratis. Claro, de momento. Y nada, os mandamos un besazo gigante, de verdad. Pues nada, cuchufletillas, con el castillo de fondo, os mando un besazo. Nos vemos ahora en París. ¡Chao!